Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Séptimo programa ya de este Coaching Golf. Madre mía, séptimo, como séptimo de caballería. Miedo me da, ¿eh? Vendremos con los cascos desatados. Bueno, lo veremos a ver. Don Mariano, ¿cómo estamos? Aquí andamos, con el séptimo de caballería y los caballos y rintintín, con todos. Bueno, mientras que no se ponga usted a los pies de los caballos, no vamos mal. Bueno, ¿hemos hecho los deberes? Hemos hecho los deberes y hemos cumplido con tus órdenes y deseos y ruegos. Bueno, a ver, vamos a seguir hablando de las del tercer principio, ¿no? De las dos aplicaciones, de ese que nada te afecte, que a mí me parecía tan complicado, tan utópico y tan, no sé, fuera casi de la condición humana. Pero bueno, vamos a hablar de dos aplicaciones, ¿no? No hagas suposiciones y no abandones Exacto. tus sueños. La primera me parece, bueno, más o menos fácil. Todos perseguimos un sueño. Lo de no hacer suposiciones, insisto, va en la condición humana. Va en la condición humana y vamos a empezar con una suposición. Yo creo que todos ustedes presuponen o suponen que mi actividad principal se centra en el coaching y siendo este programa Coaching Golf, pues en el golf, ¿no? En el sí. coaching deportivo, ¿no? Que trabajo con profesionales y amateurs y lo hago además en Madrid o en alrededores de Madrid o quizá en España. Pues no, se han equivocado. Yo no me dedico a... Es una suposición errónea. Pues eso, te acabas de cagar el programa, Mariano. A ver. Pues efectivamente. Explícalo. No me dedico solo a eso, yo me dedico al coaching deportivo, personal y ejecutivo, ¿no? Que se llama ahora. Exacto. Sí. Y para ello, para demostrar que efectivamente es así, me he traído una invitada que creo que está en el teléfono, aunque hemos tenido... Bueno, estamos intentando, ¿no? Porque está complicado, estamos intentando tener una comunicación con una persona que está nada menos que en Ibagué, en Colombia... Y parece que se quiere complicar la tecnología y la telecomunicación, nos quiere complicar un poquito las cosas, pero estamos en ello. Así que, Mariano, si quieres, tiramos para adelante y en cuanto que tengamos a esta persona en línea, pues vamos con ella. Bueno, y esa es la idea. Les voy a demostrar desde el principio que no deben hacer suposiciones, que las suposiciones, que es una constante en la vida, y claro, en el golf, que es lo que nosotros estamos aplicando con estos principios, no deben hacerla. Además es que tenemos tendencia a dar por supuestas que esas suposiciones, valga la redundancia, y además no las creemos, las consideramos absolutamente ciertas y nada más lejos de la realidad, como les decía en mi propio caso. Recordarán quizá el ejemplo de hace unos días, del programa pasado, en el cual un amigo me invitó a jugar y fuimos con un compañero suyo de trabajo, en el cual hacía unas consideraciones acerca de lo mal que jugaba su compañero de trabajo, porque tenía un swing malísimo, en el cual levantaba el pie izquierdo, no apuntaba. Pero el caso es que yendo de un lado a otro de la calle, incluso con las protestas de mi amigo por ello, porque decía que odiaba a la gente que... le retrasaba y que hacía estas cosas. Es verdad, la que le cayó al pobre hombre aquel, ¿eh? Me imagino que no volvería. Es muy especial. Vaya, es una gran persona, pero necesita un coach, ¿eh? Como sí, te decía, sí, vamos, alguno más incluso. Y este hombre, pues todos perdimos porque aquel jugador que aparentemente jugaba tan mal y que se desperdigaba tanto yendo de un lado a otro de la calle, superó todos los obstáculos y nos ganó a todos. E incluso, 2 años después me comunicó mi amigo que había conseguido su sueño, del que también hablaremos luego, que era hacer un bajo par. Increíble, ¿no? Simplemente que la imaginación se abrió paso y evidentemente que las suposiciones no se deben hacer porque generalmente van a ser equivocadas. Ahí está el ejemplo del compañero de trabajo de mi amigo, de la estrella de la anécdota de este tercer principio, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de esta aplicación, ¿no? Que tenemos tendencia a tener siempre ideas preconcebidas, ¿no? Y las ideas preconcebidas lo que son limitaciones, siempre son limitaciones.
Vaya, estoy preocupado con nuestra invitada. No aparece. No sé qué está pasando con el teléfono. Ahora aparece. Sí. A veces el teléfono falla. A veces, bueno, pues la gente se compromete, pero lamentablemente hacemos suposiciones nosotros. Creemos que puede estar y por lo que sea, pues ha sucedido alguna cuestión que no le permite. Pero vamos a intentarlo. Que queda un ratito de programa. Vamos. Yo creo que sí. Que aparecerá. Vamos a coger otro ejemplo que además ustedes van a enseguida van a reconocer el ejemplo de una clase de golf. Uh-huh. En la clase de golf es muy normal que no entendamos nada de lo que nos dice el profesor. Que si por dentro, que si por fuera, que bueno, todas esas cosas que tú también habrás oído alguna vez, ¿no? Incluso sufrido. Y sufrido, uh-huh, efectivamente. Y a ellos les pasa lo mismo, ¿no? Yo recuerdo un magnífico profesor andaluz para más señas, simpatiquísimo, amabilísimo y con magníficos conocimientos que quería además transmitir a sus alumnos, que me decía: Mariano, mis alumnos no me entienden. Y se quedaba reflexivo tras decir aquello. Sí. Decía, bueno, o yo no les entiendo a ellos. Bueno, yo creo que hay siempre un poco de cada uno de ello, ¿no? Y efectivamente, ni uno ni otro se entendía bien, no se comunicaban adecuadamente y lo que quiere decir esta idea de la aplicación referente a ello, referente a no hacer suposiciones, es que nos comuniquemos con los demás siempre todo lo más claro posible o tan claramente como podamos, ¿no? Para conseguir que no haya malentendidos, que no haya suposiciones erradas, que no presupongamos algo que luego nos va a dar lugar a error. Este hombre se preocupaba y se ponía muy nervioso con esta situación de que no le entendían. Uh-huh. y a los alumnos les pasaba lo mismo y la metáfora es bastante sencilla, ¿no? Que nosotros presuponemos o suponemos algo que nos ha dicho el profesor, ejecutamos y fallamos. Y el profesor, a su vez, pues da por supuesto que hemos entendido sus enseñanzas. Y cuando nos ve ejecutar, se desespera el hombre diciendo: Dios mío de mi vida, ¿pero qué está haciendo esta gente? No me entienden, ¿no? Bueno, comuníquense lo más claro que puedan con su profesor y con las personas de su entorno y con los compañeros de campo, que también se producen muchas veces malentendidos, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué pasa, Mariano? Me da la sensación de que muchas veces no es que no entendamos al profesor, que el profesor habitualmente se explica magníficamente bien. Lo que pasa es que nuestros músculos tienen vida propia, ¿sabes? Obedecen poco al cerebro y hacen lo que les parece oportuno, ¿no? Y sobre todo que, claro, empezamos a jugar a esto a una edad en la que la flexibilidad, pues, ha dejado de existir y se complica todo bastante. Bueno, no sé, yo creo que los músculos van por su parte, efectivamente, y hacen las cosas por su cuenta. Pero no, lo digo esto por tranquilidad de los profesores, que ellos explican. Pero claro, no hay que ejecutarlo. Yo he hablado con varios de este tema y efectivamente ellos se desesperan con la situación. Y bueno, abundando así en genérico, los malentendidos han dado lugar hasta guerras, que luego hablaremos de ellas. Sí, vaya. Y yo creo que hay que intentar a toda costa que recibir una segunda aclaración, un comentario. Yo creo que ningún profesor se va a molestar. Bueno, habrá alguna excepción que confirme la regla, pero en líneas generales ningún profesor que disfrute con la enseñanza, que quiera realmente enseñar, que es la gran mayoría, y que quiera transmitir sus conocimientos, no le sorprenderá que le pidan una nueva explicación que haga saltar ese malentendido y encontrar pues la satisfacción de ver que su alumno ha conseguido entender lo que le estaban diciendo y ha conseguido mejorar en su juego, que al fin y al cabo es lo que está deseando el profesor que ocurra. Incluso hasta si no van ya a clase, que no se preocupen que luego va a volver, porque evidentemente las clases de golf siempre son necesarias, evidentemente, ¿no? Todo el mundo acaba volviendo a eso, ¿eh? Sí, yo creo que, vamos, yo lo veo hasta, incluido en los profesionales, que incluso son profesores que siempre buscan la ayuda de otro profesional que les corrija, que les diga cuál es la situación, que si tengo demasiado adelantadas las manos o no. Claro, claro. Bueno, pues porque el cuerpo va cambiando, el swing va cambiando,
Eso es necesario. Es inevitable. Además, mira, hablando de guerras y de frases que tanto te gustan, ¿sabes lo que decía el general MacArthur, no? Pues de Filipinas sí, pero de esto no sé. Pues decía muy sencillo, volveré. Y eso es lo que terminamos haciendo. Volveremos al profesor de siempre o a otro, pero siempre volveremos a dar clases, efectivamente. Más es que generalmente tenemos, al dar por supuestas estas situaciones, también tenemos tendencia a echarle la culpa al pobre profesor, que no se le echa la culpa al profesor, que la culpa es, no sé, ni de uno ni de otro, sino de hacer una suposición errónea, ¿eh? Sí, además, voy a decir una cosa, de esas que te gustan a ti porque te revienta el programa y la charla. Es verdad que al profesor no hay que echarle la culpa, hay que echársela a ese individuo que se empeña en rompernos la espalda a fuerza de sacar cubos de bolas. Esa es otra historia, pero eso es otra historia, efectivamente, como decía. Bueno, no sé si se oye, estamos en plena guerra, ¿eh? Es que aquí al lado del estudio no es que estén bombardeándonos, es que estamos en plenas fiestas, porque claro, esto del verano es lo que tiene, ¿eh? Que llega la Virgen del Carmen y estas cosas hay celebraciones populares, ¿eh? No ha sido por nombrar a MacArthur ni mucho menos. Bueno, el caso es que viene siempre adecuadamente a colación esta situación, ¿eh? Yo le estoy mandando un WhatsApp al invitado de paso, no sé si se oirá porque tengo auriculares puestos y... Pues mándele usted un WhatsApp, a ver si tiene a bien. Desde aquí seguimos insistiendo en la llamada, pero... No sé qué pasa, yo tampoco... Ni por activa ni por pasiva, iba a decir, porque pasiva... Y la verdad es que me da mucha pena, ¿eh? Porque nuestra invitada tiene sonrisa franca y un acento muy musical, ¿eh? O sea que nos iba a alegrar un poquito del programa. Mucho juego, sí, que sí, se lo digo sí, yo, sí, que para eso lo ha traído. Y ya, además ya, ya, es ya. Que no quiero decir todavía exactamente quién es. No vamos a decir quién es. Ya vamos a avanzar que, a pesar de lo de MacArthur y de la guerra y el ametrallamiento este que hemos oído, no es militar ella de por sí misma. No. O sea que, eso sí, guerrera o beligerante, pero no militar. Bueno, pues nada, si le parece, hacemos la pausita de rigor, que es lo que toca en este momento, e intentamos a ver si va sucediendo eso que esperamos. Venga, trato hecho. Vamos para allá. Escucha cómo suena el gol. Escucha golcast.es, la radio del gol. Presume de ser el mejor informado. Escucha Par 72. Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional, con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas. Cada tarde a las 8 tienes una cita en golfcast.es, la radio del golf. ¿Sabes por qué a la Costa del Sol se le llama la Costa del Golf? Para todos aquellos que empezáis a disfrutar del golf, la Costa del Sol ofrece la mayor variedad de campos y además es punto de encuentro donde se dan cita grandes profesionales, amateurs, seniors, juniors y, por supuesto, tú. Aprovecha los fines de semana y tus vacaciones y ven a conocer el mayor y mejor destino de golf de Europa. Málaga y la Costa del Sol te esperan. No lo dudes, si vienes, vuelves. Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogey.es. Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogey.es. Tu página más golfística. ¿Conoces de fisio? Defisio es una exclusiva clínica integrada por fisioterapeutas especializados en golf. Aquí podrás disfrutar de un análisis biomecánico del swing, pilates y otros tratamientos. Defisio colabora con la Federación Española de Golf y participa en el Tour Europeo. ¿Dónde están? En Golf Park, en Madrid. El teléfono 91-490-0009. Ven a Defisio. Mejora tu salud. Mejora tu swing. Golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues estamos de regreso, estamos Mariano ya en el Ecuador de esta séptima edición de Coaching Golf y si te parece vamos pasando ya a ese segundo o esa segunda aplicación de este principio. No sé si habías terminado con la anterior, no quiero dejar hacer suposiciones. Sí, estaba hablando con Edna por el otro lado, vale, que tiene puesto pues, una señal que evita comunicarse, ¿no? Tenemos un problema técnico, ¿verdad?
Bueno, sí, efectivamente, tenemos un problema técnico importante. Bueno, vamos avanzando, a ver si conseguimos hablar con él. Decía que estamos ya en ese segundo principio, no abandones tus sueños, pero te preguntaba que no quería yo hacer suposiciones si habías terminado con el anterior. Sí, en principio sí, porque lo que quería añadir era esta anécdota y este comentario con Edna, pero no lo conseguimos. Bueno, vamos a ver, seguimos insistiendo, ¿no? Que conste, así es que si quieres avanzamos y si podemos hacerlo, pues nada, pues lo haremos en su momento. Le estoy dando instrucciones de lo que tiene que hacer. Bueno, seguimos adelante, Mariano, no abandones tus sueños. Efectivamente. Esa es la idea principal del coaching, ¿verdad? Sí. Así que no podía faltar en este programa que una de las aplicaciones fuera esa. Que uno persiga sus sueños y que no los abandone nunca. Yo tengo una frase, por primera vez voy a utilizar una frase propia, que es, atrévete a perseguir tus sueños aunque algunos se rían de ellos, porque todo es posible. Vuelvo a recortar la anécdota de la cual estamos hablando, sí. En la cual mi amigo, pues bueno, ironizó al menos acerca del mass swing de la otra persona, e incluso en público y con la voz un poco en alto, Entonces, hay que continuar focalizado siempre en los objetivos, ir hacia ellos, y se consigue siempre el sueño. Este hombre consiguió bajar de par, consiguió aquel sueño que me confesó en el hoyo 19, y llegar a él, a pesar de ese mal swing, que no sé si mejoraría, supongo que sí, o que convirtió en propio, porque a veces las cosas no se basan solo, como ya hemos hablado, en una cuestión técnica, sino en una cuestión de confianza, de absoluta confianza en lo que se está haciendo, Pero bueno, esa es una opinión mía. A lo mejor el profesor del que hablábamos antes en la otra aplicación me fustiga con un 7 en las canillas o en las rodillas, que sería peor, Abundando más en esta situación, yo voy a recordar, porque luego va a venir a colación, una frase de Winston Churchill. Ya recordarás que Winston Churchill es muy socorrido como gran político que fue. Tiene muchísimas frases, incluida alguna de Wolf, que ya mencionaré, acerca del diseño de los palos y lo pequeño que son los agujeritos. Por cierto, tiene toda la razón. Sí. Pero en este caso él habló del éxito, de cómo conseguir esos sueños, de cómo conseguir el éxito, en definitiva, voy a leer la frase, decía, el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Efectivamente, la persona de la anécdota iba de lado a lado de la calle, un aparente fracaso, pero eso no le impidió ganarnos a todos, porque al final consiguió el objetivo de hacer una puntuación por debajo de la nuestra, Ese es el quid de la cuestión, ¿no? Volverse a levantar siempre por muchos problemas y muchas situaciones que parezcan que puedan evitar conseguir el éxito, Y bueno, esa es la idea de... Ya abundaremos mucho más en el tema de los sueños. Ya sabes que siempre estoy intentando que aparezcan en todas las conversaciones y en todas las situaciones, Oye, déjame que tenga una pregunta. Está muy bien esto de los sueños y que aparezcan los sueños y tal, pero ¿no te parece que... un poco esa sentencia infantil, ¿no? De que si cuentas tus sueños no se cumplen, o que si desvelas tus deseos no se cumplen, ¿no? Esto de hacer público el sueño, ¿no te parece que es un poco tentar al diablo? Intentaré abundar con más detalle en el tema, pero te lo voy a decir yo. Me gusta que me hagas esta pregunta, como sí. Buen coach, que estás consiguiendo ser ya, me gusta que me hagas esta pregunta. Yo siempre hablo de que los sueños, cuando están en un embrión y si no se cuentan a la persona adecuada, generalmente, como la gente no sueña, y además le parece todo rarísimo que eso ocurra, lo que produce es que generalmente, solo generalmente, aparecen los que yo llamo asesinos de sueños,
que te dicen de inmediato, bueno, es que eso no se puede hacer, ¿eh? Yo creo que tienes que abandonar esa idea y centrarte en otra historia. Yo, por ejemplo, cuando empecé con esto del coaching golf, una amiga, a la cual tengo mucho aprecio, yo estoy seguro que ella a mí, me dijo, no, eso ya está inventado, eso no te dediques tú a ello. No, no, ¿cómo vas a hacer un curso en la UNED? ¿Cómo vas a escribir un libro sobre ello? ¿Cómo? Bueno. Hay una billeta del New York Times que también recuerdo, en la cual había una persona vestida de chaqueta y corbata diciendo un speech acerca de eso, el tema de sueños, y le habían puesto una camisa de fuerza. Sí. Y por el otro lado había un tipo desarrapado con melenas y diciendo lo mismo que él, el mismo sueño y el mismo texto, pero todo el mundo le estaba alabando. Hay que elegir siempre a quién se le dicen los sueños, ¿eh? Hay que elegirlo muy bien, porque si no puedes acabar en un psiquiátrico. Está bien pensado, sí, señor. Efectivamente. Y para ello, qué mejor que soñar, trabajar fuerte con ello y contratar un coach, porque de vez en cuando me tengo que dar publicidad. Oiga, ¿puede usted un número de teléfono y un email, ya que está? Bueno, 661-574-571. Tengo muchas referencias. Hago un programa muy bonito con Javier Jiménez de la radio, por ejemplo. Se llama Coaching Golf. Eso ayuda también como referencia, señor. Para el currículum está bien. Para el currículum está bien. Y un mail, mariano@coaching-mediogolf.es. Bueno, pues eso. Y yo estoy seguro que les acompañaré y conseguirán sus sueños. Pues todo siempre sale bien, o incluso mejor. Yo les voy a recordar una frase, voy a presuponer otra vez algo, imagínense, voy a presuponer algo que seguro que ya han dicho alguna vez, ni en el mejor de mis sueños había imaginado esto, y así es, ustedes sueñen que a lo mejor lo más posible es que los sueños, esa ficción, sea superada por la realidad. Fíjense lo que les digo. Si estaré convencido de ello, e incluso ustedes ya lo han dicho alguna vez en su vida. Entonces no es verdad aquello que decía la copla, los que tenemos ya una edad, de que los sueños sueños son, ¿no? Bueno, pero eso es Calderón de la Barca. Eso es otra historia, ¿no? Amigo. Yo no sé si tiene alguna frase de coaching Calderón de la Barca, ¿eh? No lo tengo muy claro. Habrá que buscarlo. Habrá que buscarlo. Hombre, yo creo que el siglo de oro dio para mucho, ¿eh? Alguna frase buena, dio, ¿verdad? Dio para mucho, dio para mucho. Bueno, ¿le parece si hemos terminado con esto de los sueños que me cuento? Sí, porque tenemos muerta en la línea imposible. A nuestra invitada. Es imposible, y por texto estamos pudiendo contactar con ella y todo va bien, pero telefónicamente, pues de manera. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Se nos acaba el tiempo. No podemos insistir más. Lo intentaremos la próxima, si le parece. Yo creo que es lo justo, ¿no? Merece la pena porque nos va a dar, si conseguimos comunicar con ella, aparte de una voz estupenda y encantadora, mucho juego acerca de algo que hasta ahora están suponiendo ustedes, claro, que era lo que yo le decía, que trabajo en Madrid o en España, que me dedico al coaching deportivo con amateur y profesionales, y específicamente en el golf. Y ella es una pequeña empresaria de Ibagué, de una ciudad en Colombia. Me comunico con ella a través de Skype, bueno, cuando las líneas no lo permiten. Y curiosamente, nunca ha jugado al golf ni ha visto un partido de golf en su vida. Vaya, hombre. Así que eso hay que evitarlo, hay que intentar remediarlo, ¿eh? Y utiliza, porque ella está más avanzada en este curso de autoayuda, por ser cliente mío, y además mi cuñada, porque curiosamente mis profesores me decían, no se puede trabajar con la familia. Pues mire usted, sí se puede trabajar. Yo creo que todos buscamos, cuando contratamos a alguien, a un arquitecto para hacer tu casa, a un abogado para un litigio, por no decir un divorcio, o yo qué sé, o a cualquier otro profesional que vayas a contratar, alguien que sea técnicamente perfecto, o mejor dicho, que sea técnicamente perfecto y además que se involucre emocionalmente contigo. Yo creo que hay que involucrarse y eso es una de las máximas que yo tengo en mi trabajo, a pesar de que mis profesores me decían que no lo haga. Yo creo que cada vez se da más entre todo tipo de profesionales, incluidos los médicos, que se han dado cuenta que hay que involucrarse. Sí. Bueno, esto yo no sé, lo estoy viendo así y a lo mejor tenía razón sus profesores.
de que esto se puede volver en contra de uno, al final se acaban sabiendo muchas cosas y eso va muy bien para arrojarse los trapos sucios esas nochebuenas que al final acaban como el rosario de la aurora, pero bueno, en fin, bromas sí, aparte. Sí, bueno, yo a Sol procuraré, vamos, se llama Edna Solán Puentes Amaya, familiarmente Sol, a ella le gusta que le llamen Edna, fíjate otra vez. Entonces, las suposiciones. Por enredar Sol, como le gusta Edna, pues tú Sol. Todo el mundo le llama Sol. Ya, es que... Y bueno, ya hablaremos de esta jocosa anécdota acerca de la comunicación con Colombia que no se pudo realizar, pero que pronto seguro se volverá seguro, esto es que se habrá mojado el cable que va por debajo del agua y se habrá pelado y ha dado un chisporretazo y ya está, si es que hay mucho más. Bueno, no, pues estamos en horario infantil, así que no sé qué coño ha pasado, pero bueno, lo resolveremos. Bueno, por ir avanzando, que tenemos que ir terminando, me gustaría mucho que me contaras una cosa que has encontrado el otro día. Me dijiste, es que por casualidad, que es ese manual para jugar al golf en medio de una guerra. Hablábamos antes de MacArthur, hablábamos de Churchill, pues fíjate. Efectivamente, en una comunicación de Facebook, y de casualidad una cosa de estas que pasan a cientos, me pareció muy interesante y además se le agradezco a Almería Golf, un contacto mío de Facebook que fue el que lo puso y he de recordarlo aquí, porque gracias a él esa casualidad lo encontré. Ese manual para jugar al golf en medio de una guerra... se refiere a una historia que es la batalla de Inglaterra, en la que especialmente la Luftwaffe alemana, esos aviones alemanes, machacaban a Inglaterra, bombardeándolo y especialmente a Londres. Pero esto no supuso para un club muy cercano a Londres, a 10 millas del centro de Londres, un inconveniente para que sus miembros no continuaran persiguiendo su sueño, que era jugar al golf incluso en una guerra, ¿no? El club en cuestión se llama el Richmond Golf Club. Ajá. Y ellos, ante la situación tan anormal de una guerra, pues decidieron hacer lo que se conoce en todos los campos como reglas locales. En este caso, reglas locales para una guerra, que es más divertido todavía. Volvamos con ellas muy rápidamente, que nos quedamos sin tiempo. Voy. La primera, se pide a los jugadores que retiren la metralla o los restos de las bombas para no causar daño a las máquinas segadoras. Y repongan los piques. En las competiciones durante un bombardeo, los jugadores pueden ponerse a cubierto sin ninguna penalización. Ah, mira. Un detalle. Mira. Las posiciones de bombas de acción retardada localizadas están señalizadas por banderas rojas, pero no garantiza la distancia de seguridad. Vamos, que pueden explotar. Ni la distancia green tampoco, ¿no? Tampoco. La metralla o los restos de bombas en las calles o en los banques que se encuentren a un palo de distancia de la bola podrán retirarse sin penalidad. Un detalle también. Sí. Una bola movida por la acción del enemigo puede ser reemplazada, o si se pierde o se destruye, supongo por el efecto de la bomba, la bola puede ser dropada en un lugar más cercano del agujero sin penalización. Genial. Esa es simpática, sí. Una bola que cae en el cráter de una bomba puede ser dropada al punto más cercano fuera del agujero sin penalización. Mira, esa me tranquiliza. Y esta es la mejor y la más que va a colación de nuestro programa. Un jugador cuyo golpeo se ve afectada por la explosión simultánea de una bomba puede jugar otra bola, puede jugar otra, del mismo lugar, pero cuidadito, penalizado con un golpe. Madre mía. Así que tengan todos ustedes presente este principio y a su vez esta regla local en tiempos de guerra. Madre mía, espero que el jugador de la regla número 7 no tenga que jugar adaptado. Bueno, eso sí sería un problema adicional, pero que también se puede hacer. Que nada, ni una bomba les afecte, porque si no, van a tener una penalización. Ya lo saben por el club de Richmond. Esto de Richmond son unos tíos muy serios, ¿eh? Usted persiga sueños, pero aplíquese la regla. Mariano, nos queda nada, 40 segunditos para decir adiós a nuestros oyentes y alguna referencia si les quieres dar. Pues sobre todo darles las gracias por seguirnos, porque tú sabes y yo también que estamos recibiendo 3.000 likes en los programas que colocamos en Facebook, otros 3.000 en LinkedIn. Yo estoy alucinado, agradecido, y les mando besos y abrazos, pero que no se confundan, es decir, a ellas les mando besos y a ellos les mando abrazos, ¿vale? Pues... si puede ser y si no les importa, ¿vale? Muy bien, pues nosotros regresamos en una semanita aquí en Coaching Golf. Gracias a todos. Gracias.